Buenos días. Hoy voy a hablar de la estadística y la probabilidad. Estadística y probabilidad lo estudiamos junto en un mismo tema, aunque son dos cosas, dos partes de la matemática diferentes. Lo que ocurre es que, como tienen una cierta relación, en primaria se suelen estudiar juntos. Ya comprobaremos después cómo se van separando, según vayamos avanzando en el estudio. Vamos a empezar por la estadística. La estadística es una parte de la matemática que se ocupa del el estudio de los datos sobre algo, algún suceso que ocurra. Nos planteamos, por ejemplo, las edades que hay en una clase. Si vamos preguntando a los alumnos y vamos averiguando las edades que tienen cada uno. Entonces, en la clase, edades. Es uno de los datos que se puede sacar con respecto a una clase. Otro dato que podríamos obtener de una clase, pues sería lo que miden cada uno. O el color de los ojos. Pues el color de los ojos podríamos obtener el dato de los que se repiten, los que tienen el mismo color. Pero el color en sí no es un dato matemático. Tenemos que contabilizar cosas que tengan una representación numérica. Edades. Número de pie, etcétera. Bien, entonces vamos a hablar de las edades. Yo tomo resulta que voy preguntando y voy anotando aquí las edades de los alumnos de la clase. Y tengo 14, 15, 14, 14, 15, 16, 14, 14, 16, 15, 15, 15, 16. Quince, catorce, 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 y entonces tengo, a ver cuántos datos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. He sacado 20 datos en total. Cada uno de esos datos tiene un valor. Bien, entonces el valor, pues está claro cuál es el valor de un dato. Y ahora vamos a ver, la estadística estudia los datos y las veces que se repite, por ejemplo. Vemos que hay tres datos que se repiten un número diferente de veces. Puede que se repita un número de veces igual o un número de veces diferente, etc. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, si los agrupamos por esto, tenemos que de 14 años hay ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 veces, 10 niños. De 15 años, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se repite 6 veces. Y de 16 se repite 1, 2, 3 y 4 veces. De 16 años, 4 veces. De aquí ya puedo obtener el primer concepto que vamos a aprender de estadística, que es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces que se repite algo, un dato. Entonces, hay dos tipos de frecuencia diferentes, que es la frecuencia absoluta, que es el número de veces
que se repite un dato. Aquí, la frecuencia absoluta de 14, ¿cuál será? 10 veces. La frecuencia absoluta de 15, 6 veces. La frecuencia absoluta de 14, 4 veces. Y hay otra idea que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es frecuencia relativa, es el número de veces que se repite, que se repite un dato en relación al número total de datos. Número de veces que se repite un dato dividido, relación, dividido, proporción, es lo mismo. Dividido entre el número de datos. Por lo tanto, la frecuencia relativa de 14 será 10 dividido entre 20, porque 10 es la de veces que se repite el 14 y 20 la cantidad de datos totales. Frecuencia relativa de 15, pues lo mismo, 6 dividido entre 20. Frecuencia relativa de 16, pues el número de veces de datos que se repite entre el número total. Muchas veces, si solamente nos dan la frecuencia absoluta de un dato, pues no podemos encuadrarlo en general a qué se refiere. Tenemos que ponerlo en relación al número de datos totales. Si decimos la temperatura de 20 grados se ha repetido 4 veces. Pero entonces nos tendríamos que preguntar, ¿se ha repetido 4 veces? ¿En cuánto tiempo? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿A lo largo del año? Evidentemente no es lo mismo. Para darnos una idea de qué representa un dato, lo normal es hacer referencia a la cantidad total de datos. Esta es la primera idea de estadística. La frecuencia absoluta de datos, el número de veces que se repite un dato, y la frecuencia relativa, que es el número de veces que se repite un dato, dividido entre el número de datos totales. Bien. Ahora vamos con otro concepto de la estadística, que es la moda. Todo el mundo tiene idea de lo que es la moda, que es algo que se da mucho, que se repite muchas veces. Pues es el mismo concepto el que aplicamos a estadística. La moda de una serie de datos es el dato que más veces se repite. La moda es el dato que más veces se repite. Si estamos hablando de la moda con respecto a estas edades, ¿cuál es la moda de estas edades? Pues la moda de estas edades es 14 años. En el caso anterior, la moda de los datos anteriores es 14 años. ¿Por qué? Porque es el que se repite más veces. Media. Otro concepto de estadística. La media de un dato es la suma total de los valores de los datos dividido entre el número de datos. Para hallar la media de las edades de la clase, tendríamos que sumar todas las edades y luego dividirlo entre 20. En este caso, vamos a hacerlo. En este caso, no hace falta que sumemos 14 más 14 más 14. ¿Por qué? Porque el 14 se repite 10 veces. Por lo tanto, será 14 por 10. Bueno, y vamos a decir que la media sería
la suma de los valores de todos los datos dividido entre el número de datos. ¿Cómo haríamos esto aquí? Pues mira, muy fácil. El 14, que se repite 10 veces, pues 14 por 10. El 15, que se repite 6 veces, pues 15 por 6. El 16, que se repite 4 veces, pues muy fácil. 16 por 4. Todo esto dividido entre 20. Bien, ¿cuál sería 14 por 10? 140. 15 por 6, 90. 140 más 90, 230. 16 por 4, 64, 230. Más 64, pues 294 partido de 20. Que esto sería 294 entre 2, 147 entre 10, 14,7. La media de las edades sería 14,7 años. Otra idea es el rango. El rango es la diferencia entre el valor más elevado entre el valor más elevado y el menor. Por lo tanto, diferencia es una resta. ¿Cuál es el valor más elevado? 16. Menos 14, el más pequeño, 14. Igual 2 años. ¿Cuál es el rango? 2 años. Esto es lo que tenemos que saber de estadística. Otra cosa a saber es cómo se representa. Bien, la representación de la estadística pues se hace mediante los gráficos. Representación. Los gráficos. Pues los gráficos conocidos. Gráficos de barras. Gráficos de puntos. Si ponemos aquí. Aquí ponemos 14 años, 15 años, 16 años. ¿Hasta dónde llega? Y aquí vamos poniendo los números. 14 años, ¿hasta dónde llega? Hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, hasta 10. 15 años, ¿hasta dónde llega? Hasta 6. 16, ¿hasta dónde llega? Hasta 4. ¿Veis? Esta es una forma de representación con barras horizontales. También puede ser con barras verticales, por supuesto, que yo creo que en realidad suele ser lo más habitual, aunque no tiene por qué ser así. Pero otra forma de representarlo, pues lo mismo, pero al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí. Y entonces este es el espacio 14 años hasta 10. Una barra. Otra barra. 15 años hasta 6. Otra hasta 4. En muchas ocasiones se indica arriba para no tener que andar contando el número. Y entonces una forma de que esto se vea, aquí se ve claramente, pero además si queremos verlo con más claridad, pues ponemos el número de veces que se repite. Y aquí habrá que poner
El valor, 14 años, 15 años, 16 años. Otra forma es, atendiendo a esta fracción, pues, porque esto es una fracción, es fácil representarlo en un gráfico circular. Tenemos esta tarta. Los de 14 años, ¿qué tienen? 10 veinteavos. Y 10 veinteavos es lo mismo que un medio. Por lo tanto, es la mitad. Esto es lo de 14. 6 veinteavos, 3 décimos. Y esto, un quinto, 2 décimos. Por lo tanto, aquí podemos tenerlo de la siguiente forma. Y esta es la clásica representación en forma de diagrama circular. Estos son los de 14 años, estos son los de 15 años y estos son los de 16 años. Esta es una forma de ver de un golpe de vista cuál es mayor y cuál es menor. Normalmente, para poder representar aquí, pues podríamos hacerlo haciendo la división. 10 veinteavos, pues sería 0,5. Es un décimo, o sea, perdón, un medio que es esto es un medio del total, que es 0,5. Si queremos representar la frecuencia, y esto sería 3 décimos. 3 décimos es 0,3. Y esto sería 2 décimos, 0,2. Esto sería con respecto a 1, a la totalidad. La mitad es de esto. Los 3 décimos de esto y los 2 décimos de esto. Los gráficos circulares normalmente nos sirven para ver de un golpe de vista la relación que hay entre cada una de las partes. Se distingue fácilmente cuál es el mayor y cuál es el más pequeño. Y estos serían los conceptos básicos de estadística.